Why so many people come here to train, because I think for lead climbing, there's no better place on earth right now to train. Bienvenidos a un nuevo episodio y esta vez me encuentro en Innsbruck. He venido con Adam Ondra y su equipo a hacer unos días de entrenamiento al Kletterzentrum Innsbruck. Este rocódromo, que se encuentra aquí en la capital del Tirol, es la meca de la escalada de competición, sobre todo enfocada a la escalada de dificultad a nivel mundial. Es algo increíble. Y estando aquí con Adam, estando aquí entrenando, pues estoy viviendo unos recuerdos increíbles. Y se me ha ocurrido comentaros un poco el approach de Pachi mío sobre este rocódromo que se creó o que se fue construido y que se inauguró en el 2017, pero que tiene un origen. Y el origen es el Tivoli Kletterzentrum, que estaba como a 2-3 kilómetros de donde ahora mismo se encuentra este super rocódromo. El Tivoli Kletterzentrum se inauguró en el 2000. Y claro, nosotros allí en España, pues nuestro idioma era bastante justo, nuestra relación con los demás competidores diría que no era muy sana, porque creo, y es una crítica constructiva, creo que lo teníamos todo como si fuese el fútbol, ¿no? Hinchas de un lado contra los otros, y entonces no teníamos mucha relación con los demás. Además de que, pues bueno, la limitación del idioma, nuestro inglés no era el mejor, y la capacidad que teníamos de poder hablar o compartir con los demás equipos era muy, muy difícil. Empecé a conocer gente del circuito internacional. Recuerdo perfectamente que un día, estando con Thomas Mrazek, me dijo: ¿no conoces el Tivoli? Y yo: ¿qué es el Tivoli? ¿Qué es? Y se miraron así entre ellos como diciendo: este tío está tarado, este tío no sé dónde vive. El Tivoli Kletterzentrum es un rocódromo que el director era y sigue siendo Reinhard Scherer, que coincide que fue el equipador de la Pietra Murata, que fue mi primer 8B más a vista. Un escalador del Tirol, pues en su día ya súper fuerte, que abrió un montón de vías. Y un poco lo que ya hace muchísimos años la Federación Austríaca trabajaba por intentar crear un buen equipo nacional. Entonces invertían muchísimo dinero. En su día el Tivoli Kletterzentrum era una veinteava parte o más pequeño incluso de lo que es ahora el Kletterzentrum Innsbruck, pero en aquel espacio mínimo ellos equipaban vías las cuales luego se iban a encontrar en las competiciones. Entonces invertían dinero en equipamiento, en empresas, en tener una infraestructura adecuada para sus atletas. Pero al ser un sitio o un rocódromo que era público, pues de alguna manera todos los atletas del mundo podían, o todos los escaladores que competían en eventos internacionales, podían escalar y entrenar en este muro. Entonces, claro, yo, mi carrera profesional comienza en el 2003 y yo conozco el Tivoli Kletterzentrum por, bueno, un poco por destino, en el 2005. Y ya mi visión sobre, no sobre el entrenamiento en sí, sino sobre poder entrenar en las vías de competición, además de entrenar con escaladores con los que me encontraba en aislamiento, con escaladores con los que competía,
pues para mí hizo que el juego cambiase. Y a partir del 2005 ya empecé a planear cada año el venir a Innsbruck a entrenar. Sí que es cierto que ahora veo el nuevo rocódromo y comparando con lo que era el otro, pues es increíblemente mejor. Cuando yo empecé a venir a Innsbruck, me acuerdo que yo tenía un plan súper estricto. El campus board era la base del entrenamiento. El spray wall era con el chaleco, con las series inhumanas, era la base del entrenamiento. Y aquí conseguí sacarle el beneficio al entrenamiento específico en vías de alta dificultad. Las cuales eran, digamos, que simulacros de competición, las cuales luego me llevaba a la competición. Todo esto porque el panel de boulder era bastante malo. Y es increíble porque grandes campeones del mundo o campeones de la Copa del Mundo, como son Kilian Fischhuber y Anna Storm, salieron de aquel rocódromo. En épocas, Jörg Verhoeven, David Lama y Kilian Fischhuber, los tres juntos, hacían podium, los tres, y entrenaban juntos. Y es increíble que el roco, me da pena de no tener imágenes de aquel rocódromo, pero comparando con el de hoy, era muchísimo peor. Lo que pasa es que se creaba y se vivía una atmósfera de motivación increíble en el rocódromo, y era lo que, con eso y con entrenadores como Renier, Scherer y el equipo que la Federación Austríaca tenía, pues iban bastante adelantados en el tiempo. Y entonces a mí pues realmente me costaba, ¿no? Tenía un campus súper pequeño, el Tivoli, y decía, pero ¿cómo no tienen un campus? ¿Cómo? Para mí era impensable entrenar sin campus. Y yo siempre buscaba un campus más alto, un campus más grande, un campus más completo. Y ellos tenían un campus de creo que eran 5 regletas. Y comenzaba súper alto, que cada vez que caías era absurdo entrenar como lo hacía yo en el campus de casa, ¿no? Esto fue desde el 2005 al 2010. En el 2010, de hecho, antes de retirarme, mi idea era quedarme a vivir aquí, por esa atmósfera de competición, por esa atmósfera de motivación que había. Había programado que el 2011 iba a quedarme a vivir aquí. Iba a entrenar durante un año aquí e iba a ver, pues, bueno, a ver cómo iba y cómo evolucionaba, mirando el entrenamiento de un punto de vista diferente al que estaba habituado y al que quizás ya estaba quemado de hacerlo constantemente cada año. Es interesante porque los atletas se reían porque no sabíamos que existía Tivoli. Bueno, Adam, que tiene 13 años menos que yo, estuvo antes que yo. Porque Thomas Mrazek, ya desde creo que del inicio del Tivoli, que se abrió en el 2000, ya venía a entrenar aquí. Y sabía lo importante que era hacer stage de entrenamiento en el Tivoli. Ellos lo tenían a 7 horas. Nosotros teníamos que venir desde Bilbao, cogía un avión a Frankfurt, luego otro avión a Innsbruck, o si no, viajaba a Múnich, cogía un tren y venía a Innsbruck, ¿no? Y hoy día, ya a día de hoy, es un rocódromo que tiene 550 vías, tiene 250 boulders, tiene una zona de entrenamiento increíble, es de uno de los spray walls más completos que he visto, con presas actuales, ángulos muy interesantes para entrenar, además de boulder comercial, o un kilter board y su gimnasio, ¿no? Pero realmente es la meca. Cambió el juego ya para mí en el 2005 y ahora ya es el día que todos los competidores de todas las naciones pasan por Innsbruck. Pasan por Innsbruck,
entrenan juntos, con lo fácil y con lo difícil que es eso, porque al final, habiendo competencia, realmente no es fácil entrenar entre ellos. ¿Qué crees que opinan los escaladores de alto nivel sobre Innsbruck? ¿Crees que opinan igual que yo? Innsbruck es una destinación obligatoria para los competidores, no porque es el mejor rocódromo del mundo, pero porque tiene las vías más duras y la cantidad más duras del mundo indoor. Pues yo creo que Innsbruck para mí es un sitio muy especial. Fue quizá el gran rocódromo o el primer gran rocódromo al que fui en 2017. Me acuerdo que llegué allí y se había ido a rocódromos muy pequeños o rocódromos de España y de repente presentarme allí fue increíble. Y creo que es el único rocódromo del mundo en el que el alto rendimiento y la escalada, digamos, comercial puede convivir de una manera bastante equilibrada. Así que yo creo que es un rocódromo único. Okay, yeah, I mean, I think we have obviously like one of the best training facilities here in Innsbruck, and I'm very lucky to be from Innsbruck and to live here. I think there's many reasons why it's so good to train here, but the most important reason is that it's also the national team center of the Austrian climbing team, and our federation spends a lot of money to make sure we have like really hard routes, a lot of really hard routes. We have all the best holds. They get international setters here to set for mainly the Austrian climbing team, but obviously everyone else can also kind of profit from it and try all the hard routes that we have here. And yeah, obviously also the wall and the infrastructure is really good what we have here. And that's why so many people come here to train, because I think for lead climbing, there's no better place on earth right now to train. Yeah, for me, especially as I'm a lead climber coming here to Innsbruck, there are just so many very hard routes, homestyle, just kind of never-ending new routes. And yeah, it's just great to climb on them. And especially then also having the other strong climbers, trying them together, explaining methods to each other and just pushing each other hard to send those hard routes. You know, also already the old Tivoli. It was a place to meet all the international athletes, and now with the new gym, the big one, the amount of hard routes, it's incredible. You have 9A, 9A pluses, you have endless 80 pluses. So that's the place you don't have anywhere in the world for super hard lead routes, and the climbers are enjoying it and coming for training and climb together. That's amazing. It's super nice. For bouldering, there are different places that are better than here, but for lead, it's just super good. Yes, I think it's amazing that they set all these hard routes, which brings all the strong climbers. It kind of creates a vibe, of training and stuff. And back home in South Africa, it's like the gym that we know of to train at, like where all the hard routes are. It's a place to come to train. So it's crazy to be here, see all the strong guys, climb on some hard routes and have some fun. Cool. Good luck for the Olympics. Thank you. Enjoy Paris. Thank you so much. So Innsbruck, I think, is famous especially for all these strong athletes who are training here. So every time you come to Innsbruck, there's almost a guarantee that you will be able to train with some of the best climbers in the world, which is definitely one of the most important aspects if you want to get stronger to push yourself with others. And also, of course, you have the best route setting, you have the best route. If you're a lead climber, I guess it's a paradise, and same goes for bouldering. The spray wall upstairs is very well known, I think. And yeah, if you want to get stronger, this is a really good place to come. Bueno, pues para mí Innsbruck, yo creo que es uno de los mejores sitios del mundo para entrenar. O sea, tiene un número de vías increíble. Además de eso, son vías de competición, un montón de vías duras. Las fechas por las que suelo ir yo, que suele ser pues entre competiciones, al final pues hay más gente de otros equipos y te juntas con ellos para entrenar. Y las instalaciones que tienen pues son terribles. Yo creo que es el mejor rocódromo del mundo para entrenar. Y el problema que solemos tener cuando vamos ahí es que nos tienen que parar los pies, porque te juntas con la gente, la motivación y las pedazos de vías que hay, que buah, te vienes arriba y es difícil parar. Así que eso, yo creo que Innsbruck es un rocódromo increíble y una opción muy muy buena para entrenar y preparar esas competiciones. I think the best thing is that he are like super strong climbers, and they can climb together on lead wall, on boulders,
and they have the best setting, I think. And it's center of Europe, that it's not far from anywhere. And also it's in the World Cup season, so every big team is here, even Japanese or other big teams. So they can train together and look after their training. So I think this is the biggest advantage. And also this wall, this facility has everything, you know, lead wall, boulders, gym, outside wall. So you can prepare yourself for any competition in the world. So I think training in Innsbruck is really good for me and like for all other athletes, because there are so many hard routes and like also really good for comp style routes. And yeah, I like to train here a lot. It's exhausting, but it's always worth it. Muchas veces, todo pasado. Es como piensas que qué hubiese pasado si hubiese encontrado Innsbruck en el 2000, cuando todavía no me había lanzado al deporte profesional. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido en el 2002 en vez del 2005? Pero bueno, realmente tengo unos recuerdos increíbles. Encima coincidió siempre con momentos pre-competición muy importantes. Bueno, pasé varias cosas muy interesantes. Mira, el 2005 teníamos el campeonato del mundo en Múnich, muy cerca de Innsbruck, un par de horas, y entonces teníamos una competición en Zúrich. Pues típica compe que en cuartos de final, bueno, en clasificatorias pego un patinazo y no sé, y es que no me acuerdo ni cómo fue el resultado, pero si no fui último, fui penúltimo. Y pues, automáticamente cogí la furgo y me vine aquí al Tivoli a intentar darle la vuelta a aquella situación, donde estuve no sé si fueron 10 días antes de la competición, entrenando, focalizándome y bueno, y luego conseguí ser subcampeón del mundo. Así que eso por un lado. Otra situación muy, 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 de un recuerdo muy increíble fue en el 2006, cuando estaba luchando por la primera Copa del Mundo. Nos vinimos con la autocaravana y el último mes creo que lo hicimos en Innsbruck. Y de Innsbruck nos movíamos a las diferentes competiciones hasta que llegamos a Kranz y ya conseguí ganar la Copa del Mundo. Y estuve súper concentrado aquí, súper focus. Y fue como cada año venía a Innsbruck en momentos pre-competiciones muy importantes. Como he dicho antes, el Tivoli no era un rocódromo donde podía entrenar todo el año porque no había el campus que me interesa, que me gustaba, no había ese spray wall que necesitaba, escalar en vía siempre requerías de otra persona, pero sí que en ciertos momentos conseguí lo que quería. Y en las sesiones precompetición, simulacros de competición, lo realizaba en Innsbruck. Y era increíble. La soltura que pillabas, la confianza que pillabas, era algo descomunal. Otro gran recuerdo, el 2007, antes de Avilés, del Campeonato del Mundo. Pasamos aquí unos días, bueno, más que unos días, y realmente fue un momento muy duro, porque cuando hay una competición tan dura, se convierte en un momento muy duro, muy duro. Es algo muy duro. Al igual que bonito, es duro la presión, como la tienes que manejar, sabiendo que en unos días vista tienes el evento más importante y que todo puede pasar. Y por eso hace que Innsbruck pues me traiga recuerdos heavy. 2008 hice varios stages aquí con Felipe Camargo, con Diego Masella, y el 2009
Me acuerdo que antes de China, del Campeonato del Mundo, planifiqué un mini simulacro de competición de 3 días. Cogí un avión, me vine a Innsbruck. En ese momento simulé absolutamente todo lo que podía pasar en Innsbruck, desde vías de clasificatoria, vías de final, intentos importantes, a nivel de nutrición, absolutamente todo. Y me vine a hacer un simulacro de 3 días que para mí era un esfuerzo muy grande, pero sabía que cada paso que daba en ese momento era importante. Y luego ya fue el 2010 donde realmente Innsbruck me trae recuerdos agridulces, porque es donde un día me quedé clavado en la cama con la hernia cervical. Y es donde tenía planificado quedarme a vivir, hacer un año aquí. Y me levanté antes de las 2 últimas pruebas de Copa del Mundo y me quedé enganchado del cuello y ya todo cambió. Pero lo que es Innsbruck, por mucho que antes fuese el Tivoli y ahora sea el gran y majestuoso y la meca del Kletterzentrum Innsbruck, en sí el fin de todo y el origen de todo viene del mismo sitio, ¿no? De esa calidad. Este trabajo que hacen, que seguramente casi todo lo hacen por sus atletas, pero que todos nosotros nos podemos aprovechar, lo pudimos aprovechar y ahora los nuevos atletas de hoy día pueden aprovecharlo. Es que es una pasada. Y hoy día es cuando piensas, qué increíble hubiese sido si en nuestra época hubiésemos tenido estos rocódromos, que yo en esos días estaba súper contento de tener Eibar, el rocódromo de Eibar, que fue un pionero en rocódromo para poder entrenar, que de hecho es donde me creé como campeón del mundo. Y la pena de que todo el mundo ha seguido hacia adelante. Y lamentablemente el rocódromo de Eibar está cerrado y tienen muchos problemas por, no sé si es por la gestión o porque la escalada no es tan importante como otros deportes, ¿no? Y bueno, de aquí mi crítica personal, mi ánimo a los escaladores de Eibar, que tienen que luchar cada día por intentar mantener unas instalaciones que en su día se consiguieron. En su día se consiguió ser uno de los mejores rocos de España para entrenar. Era increíble. Y que hoy día se caiga, hoy día esté muerto, esté cerrado. Y que no haya un plan de futuro para Eibar, ¿no? Eibar, capital de la escalada durante muchos años, y que no haya un plan de futuro para este deporte que creo que es increíble. No podré decir que es el mejor, pero junto a otros es el mejor deporte que existe. Lo mismo que he dicho al principio, pues que el equipo austríaco pone todos los recursos para su equipo y todos los equipos de fuera pueden de alguna manera entrenar en estas instalaciones, ha vuelto a pasar de que llegamos aquí y tenían un simulacro de preolímpico donde se han encontrado, creo que eran 7 atletas, entre ellos Yannick Floe, Alex Megos, Adam Mondra, Sasha Lehmann, Jakob Schubert, Toby Roberts y alguno más. Pero bueno, ves que siguen trabajando, tienen un equipo brutal y además hay una cosa interesante, que todos los que han sido competidores nacionales, todos han tenido una oportunidad de seguir con la federación, de seguir con el equipo y seguir viviendo un poco para ello, ¿no? Y puedes ver a Kilian Fischuber, a Kata Sauerwein, a Jaiko, que siempre ha sido el coach desde hace muchos años, pero yo con Jaiko competí cuando tenía 15, 16 años. Y ves que todos ellos han tenido un chance, ¿no?, para tener una segunda vida dentro del deporte en este rocódromo.
Y algo que me ha sorprendido muchísimo es que no solo los competidores vienen al Klettercentrum Innsbruck, sino que escaladores que yo me los encontraría escalando en spots de verano están aquí. Están aquí escalando, están aquí disfrutando del turismo, pero como fin turístico es escalar las vías que tienen aquí. Es que es una locura. Tienes vías de todos los niveles para... Bueno, es una locura. Y honestamente, yo hace mucho tiempo que he perdido la motivación por estar escalando en plástico, ¿no? Es como, teniendo toda la roca que tengo en casa, es muy difícil pensar en bajar a un rocódromo a escalar vías. Pero una vez que estás dentro, o por circunstancias, cuando me encuentro, por ejemplo, en un rocódromo así, realmente es una locura. Es muy divertido. Es... No el hecho de hacerlo para entrenar, sino también para pasártelo bien. Es loco lo que han podido construir aquí. Es loco. Es una pasada. Y hay un punto también que, bueno, te encuentras a los escaladores de competición, te encuentras a las promesas del futuro, que vienen pues de vacaciones con sus padres a la Meca, y escaladores turistas que hacen Seisa y que la gozan en este rocódromo. Cosa impensable para mí, desde casa, desde la roca, impensable para mí de coger la furgoneta y venirte hasta Innsbruck, ¿no? Pero bueno, es la realidad. Y realmente es algo que ha conseguido Innsbruck, gracias, supongo, que a dinero privado y público, ¿no? Dar este servicio o este tipo de rocódromo al mundo. Y me parece increíble, o sea, es una cosa que dentro de las razones por las que todos los escaladores opinan que están aquí, realmente ver a escaladores, porque aquí en su día me encontré a Alberto Ginés entrenando a tope, esta vez no estaba, pero estaba por coincidencias de que estaba la Copa del Mundo en Briançon y ya la gente estaba muy enfocada en los Juegos Olímpicos, me encontraba parte del grupo que va a los Juegos Olímpicos haciendo un simulacro y es una pasada el nivel que hay y el nivel que hay concentrado. O sea, claro, antes tú podías ver a uno súper fuerte, veías a otro súper fuerte o a otra súper fuerte, pero de repente encontrarte a 10 titanes ahí haciendo un simulacro, su manera de concentrarse, su manera de ejecutar, su manera de escalar, es una auténtica barbaridad. Y esto hace, creo que esto ya es una opinión personal, hace que si yo soy un escalador, un niño que soñaría por competir en un futuro, estoy compitiendo en juveniles, me gustaría seguir en el futuro, el verlos cerca, el verlos cómo entrenan, el verlos cómo es un paso muy importante para la cercanía de poder cumplir un sueño. Es algo muy, muy importante. Puedes venir aquí o en furgoneta, realmente desde España es una tiradita. Y si no, pues en avión puedes viajar a Múnich y pillar un autobús o un tren o viajar a Frankfurt haciendo escala y viajar al aeropuerto de Innsbruck, donde realmente en autobús podrías ya necesitar ni coche ni nada y moverte por la ciudad, ya que el rocódromo está en la ciudad. Me interesaba un poco explicar el origen de Innsbruck para mí, cómo cambió el juego y la necesidad que tiene, que es venir aquí. Si tu objetivo es ser un escalador profesional o escalador de competición
o quieres intentar y hacer tus finitos en la competición. Es importantísimo. El sitio, las vías, la estructura y la gente hace que el camino sea más fácil, mucho más fácil. Pues porque hemos venido muchísimas veces, pero siempre con Alberto, para que pudiera entrenar, para que pudiera, o para las compes y tal. Y al final, bueno, pues siempre estás enfocado a claro, evidentemente, a ayudarle, a estar con él, a lo que haga falta. Y yo tenía ganas de venir a disfrutar yo de poner una instalación como esta. Me gusta mucho el rocódromo, me gusta escalar. Y yo le decía a mi mujer, teníamos ahora, vamos camino de París. Y yo le decía que quería, me haría mucha ilusión venir y disfrutar nosotros, o sea, reventarnos hoy a escalar vía quinto, 6A, y en un sitio tan guapo como este. Y de aquí vamos a Burgos, a otro rocódromo, a lo mejor bajamos a Punico. O sea, todo lo que hacíamos con Alberto, hacerlo nosotros y dedicado a nosotros, o sea, no sin la presión, sin los nervios de las compes, de que al final, bueno, pues los padres, pues siempre, no voy a decir que seamos los que más sufrimos, pero bueno, siempre tienes esa cosa ahí, tal, cuando sale bien, pues fenomenal, pero bueno. Cuando sale regular, pues bueno, siempre te queda un poco, ves que el chaval está frustrado, que no sé qué, entonces bueno, pues da un poco. Y es simplemente eso, decir, bueno, vamos a hacer el recorrido que hacemos normalmente con Alberto, sin Alberto y nosotros para escalar. Y por curiosidad, ¿cuántas vías has hecho hoy? 8. ¡Hostia! ¿Qué encadenado más? 6 a más, me parece. Hostia, que está muy bien. Sí, no, fenomenal. Qué fenomenal, bueno. Te digo, sí. Eso. Suerte para París. Bueno, sí, ya es un premio estar allí. Claro, ya, eso que yo creo que solamente con estar ya está guay. No te olvides de seguirme, no te olvides de darme like, que me ayudarás para poder seguir haciendo este tipo de contenido. Gracias y nos vemos en el próximo episodio.